Bueno, pues estos cinco diputados de Podemos tienen tanto valor como los siete de Junts, es decir, son igual de necesarios para la investidura. Si estos cinco votan en contra, Pedro Sánchez no es presidente. Y la gente de Podemos se está dando cuenta, está diciendo, pero vamos a ver, si Junts está sacando la amnistía e incluso un referéndum de autodeterminación, ¿cómo es esto de que nosotros vamos a tener que dar nuestros votos gratis? como decía la gente de Vox, vamos a tener que dar nuestros votos gratis para la investidura. Pues muy buenos días. De Podemos podemos decir absolutamente. De Podemos, Podemos, de Podemos podemos decir hasta absolutamente cualquier cosa, menos que son aburridos. Bueno, pues ya tenemos haciendo chup chup la salsa del enfrentamiento con Yolanda Díaz, y parece que antes o después va a, a, va a explotar. En, ahora, Johnny Belarra lo que viene a decir es que sus cinco escaños no son de sumar son de Podemos, que ellos no forman parte de Podemos y que su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez no está ni muchísimo menos garantizado. Voces dentro de Podemos le tienen guardado a Yolanda Díaz aquello de que dejara fuera de las listas a Irene Montero y a Echenique y a tantos otros de Podemos que, que eran pesos pesados y que no, bueno, que no formaron parte de las listas al Congreso. Bueno, pues estos cinco diputados de Podemos tienen tanto valor como los siete de Junts, es decir, son igual de necesarios para la investidura. Si estos cinco votan en contra, Pedro Sánchez no es presidente. Y la gente de Podemos se está dando cuenta, está diciendo, pero vamos a ver, si Junts está sacando la amnistía e incluso un referéndum de autodeterminación, ¿cómo es esto de que nosotros vamos a tener que dar nuestros votos gratis, como decía la gente de Vox, vamos a tener que dar nuestros votos gratis para la investidura? Al final nos damos cuenta de que las cosas son como tienen que ser y no pueden ser de otra manera. Yo os decía hace meses antes de las elecciones, cuando se estaba haciendo las listas electorales, que Yolanda Díaz no quería acuerdo con Podemos y que no quería los de Podemos ni en pintura. ¿Por qué? Porque iba a pasar lo que está pasando ahora. Os lo dije: que iban a querer ir por libre, que iban a levantar la mano, que iban a exigir cosas para ellos, etcétera, etcétera. Por eso intento descabezar a toda la gente de Podemos. Podemos, bueno, no tiene mucho que perder, la verdad. Tiene cinco diputados de su formación ahora mismo en el Parlamento. Una repetición electoral podría a lo mejor dejarles con dos, o tres, o cuatro, pero podrían ir por separado. Y Irene Montero iría de número uno por Madrid y sacaría a escaño. Y John Velarra, pues también es posible que sacara a escaño. Así que no tienen una motivación especialmente a hacer presidente a Pedro Sánchez, más que seguir en el poder y este tipo de cosas, pero que no les iría tan mal a Podemos, no así a sumar. Que Yolanda Díaz, el escaño lo tiene garantizado, lo tiene claro, eso no, no le importa nada, lo que quiere es ser ministra, ¿vale? Y que con una repetición electoral podría no serlo si llegaran al gobierno PP y Vox en ellos están ahora Podemos quiere hacer un consejo político que es que se reúnen los afines el clan de Galapagar para marcar su nueva política su, sus nuevas, eh, sus nuevos objetivos políticos qué va a salir de ahí bueno pues que probablemente van a recriminar a Yolanda Díaz el que no han el que vetar a Irene Montero van a recriminar todas estas cosas van a decir que tienen que vender caros sus votos etcétera etcétera creo que es el 4 del mes que viene, acabo de leer, con lo cual antes de la investidura. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Profis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en el microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web. De de Procis. Los críticos en Podemos que dicen que no, que un Consejo Político no, que hay que hacer una nueva Asamblea Ciudadana en la que opine todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la Asamblea Ciudadana van todos los inscritos y que al Consejo Político va solo eh, el núcleo duro de la organización. Y la primera medida que quieren tomar ya es impedir la doble militancia. Es decir, que tú militas en Sumar o militas en Podemos, pero en las dos formaciones no. Esto que a dónde les va a llevar, bueno, pues a que se endurezca mucho más la posición contra Yolanda Díaz y contra Sumar. En definitiva, va a ser muy divertido. Y al otro lado del charco, pues tenemos otra cosa también divertida y es el fin de la campaña electoral para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina se presentan tres. Básicamente se presenta la señora Bullrich de Juntos por el Cambio, a quien Milei llama Juntos por el Cargo. Se presenta un el que era el ministro de economía de Kirchner, de Kirchnerista, un izquierdoso de toda la vida, y se presenta Milei. Milei va primero en las eh, encuestas. ¿Quién es el señor? ¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es un libertario, digamos, anarcocapitalista. Es decir, quiere reducir al mínimo el tamaño del Estado y favorecer el, el, bueno, pues la libertad de eh, las empresas privadas para favorecer la economía. Él parte de un diagnóstico que es absolutamente certero y es que Argentina lo que ha hecho es eh, deuda, deuda y deuda a base de emisión monetaria. ¿Qué es lo que sucede cuando tú imprimes? más billetes de los que necesita a economía, pois pues que el precio del billete baja. Entonces les pasó un poquito como a Venezuela la hiperinflación, al final no hay manera de 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 tener una economía mínimamente saludable si tienes una hiperinflación Galopan. Se da un caso curiosísimo y es que Argentina, que es el país de la carne, es el principal exportador de carne del mundo y que haya gente que tiene problemas para comer. ¿no? Pero bueno, también es verdad que en Venezuela es el país del petróleo y no hay gasolina, muchas veces en las gasolineras. En cuanto el socialismo entra por la puerta, la riqueza sale por la venta. Miley tiene creo un 28 y pico por ciento en las encuestas. Él dice que puede incluso. Ganar en primera vuelta no parece que sea eh, así. En fin, habrá una segunda vuelta en que se enfrentará o bien al candidato del kirchnerismo, o bien a, a, a la candidata auspiciada por Macri, una conservadora que había sido ministra, creo recordar que del interior, eh, en el gobierno de Macri. Eh, bueno, es un experimento interesante. Eh, Javier Milei lo que propone es acabar con el Banco Central. O sea, cargarse el Banco Central. como prestamista de respaldo de los bancos y quiere dolarizar la economía. ¿Qué pasa si dolarizas la economía? Que tú no puedes emitir moneda. Y si tú no puedes emitir moneda, directamente te has cargado la inflación. O sea, directamente te has carga la inflación. Otra cosa es si hay los suficientes dólares como para dolarizar la economía e dos, eh el, el 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 trámite del paso a la dolarización. Es decir, una gente que hoy está cobrando su su sueldo en pesos argentinos, que el peso argentino no vale nada y que bueno, vale muy poco y que pasar a la dolarización es algo complicado, ¿no? tiene lo que él propone a largo plazo, puede funcionar muy bien, él dice que quiere convertir Argentina en países como Italia, como Francia o como España, creo que no conoce mucho España, pero eh, bueno, el, el, el trámite de, del paso, la transición a... llevo media hora que no me salía la palabra transición, joder, ¿qué me pasa hoy? Bueno, pues la transición a, a la dolarización puede ser dolorosa, sobre todo para los más pobres en Argentina, de todos modos sería... La primera vez que eh, se diera un gobierno eh, ultraliberal en el mundo. ¿no? Porque este hombre es desde luego más liberal incluso que Ronald Reagan o que Margaret Thatcher, que son los ejemplos que siempre se dan de gobiernos ultraliberales en el mundo. Lo veremos, va a ser algo apasionante. Y desde luego, bueno, no estará exento de problemas sin ninguna duda, pero veremos si eh, al final supone una solución para los problemas endémicos que tiene Argentina desde hace décadas. ¿Os acordáis? Argentina era ese país a donde migraban los gallegos, donde yo tengo familia allí, porque era el país de las oportunidades, porque era primera o segunda potencia mundial, la gente iba allí porque a hacer las Américas. Bueno, pues los gobiernos de izquierdas acabaron con todo el bienestar que había en Argentina. Estaba intentando ser serio. Estoy grabando un vídeo y pone Pablo, una dolarización dolorosa sería una dolorización. Vale, seguimos. Darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales si creéis que puede ser interesante y suscribiros al canal. Dejadnos también en comentarios qué opináis que va a pasar tanto con Podemos como con eh, Miley porque os leo siempre de verdad y me gusta mucho eh, saber lo que opináis sobre estos temas así que ya os sabéis dejadme el comentario y que, que lo leo siempre y si nos queréis ayudar un poquito más ya sabéis hacer los miembros del canal todas las semanas hacemos unos vídeos muy chulos con Fran, unos directos muy chulos con franco este y con cristina seguí que nos descojonamos hacemos estos vídeos solo para miembros y además pues bueno tenemos otro material como vídeos de juicios en los que he participado etcétera etcétera que son muy, muy interesantes. Por muy poquito dinero y además a nosotros nos ayudáis mucho porque nos, nos animáis a seguir haciendo estos vídeos al pensar que, bueno, que, que pensáis que merece la pena el pagar esa pequeñita cantidad por tener acceso a esos vídeos. Así que nada más que tengáis un muy buen fin de semana. Un saludo y hasta mañana.